Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, señoras, sensacional, señores, para la práctica del fútbol, doctor García. ¿Cuántas América veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Vaya ambiente que se respira en la capital mexicana. Esto es lo que nos recibe cada vez que el club más laureado del país juega aquí. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. América contra CR Flamengo. Rodrigo Cayo. A ver, doctor García, dígame, ¿a qué jugador va a seguir en particular? Bruno Henrique es un delantero, pero puede jugar como mediapunta, por la izquierda, por la derecha o básicamente por donde se le dé la gana. Es un jugador muy dinámico y ha salvado en muchas ocasiones a su equipo gracias a su velocidad. A la hora de moverse en el contraataque es una auténtica locura, es imparable. Ok, es interesante. Mateusinho es prácticamente el mejor ejemplo de una defensa del siglo XXI. Álvarez. Dos Santos. Ninguno de los dos equipos ha sido lo que se puede decir muy aventurero. Es un planteamiento de juego ratonero. Martín. Bruno Henrique. ¡Qué jugador! Demuestra tener demasiado vigor. Y va para adelante. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Busca a su delantero. No irán más lejos. Topan con pared. Igor Lichnowsky. Y ahí termina todo. Thiago Maya. Un pase nada preciso. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Esto es saque de banda. Es de manos. Fuentes. Ambos equipos van parejos, sin ningún gol que los separe. Se están defendiendo muy, pero muy bien. La controla Jonathan Dos Santos. Espinilla con espinilla, brazo con brazo y le gana. ¡Y allá va! El arquero logra meter un manotazo fantástico. ¡La recupera! Quiñones. ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Jonathan Dos Santos! ¡Qué habilidad! ¡Qué desmarque tan fino! ¡Y va para adelante! Thiago Maya. De Arrascaeta. Va hacia el extremo izquierdo. Rodríguez. Fuentes. Rodríguez. Dos Santos. Parece una jugada de peligro. Mateusinho. Sin cambios aún en el marcador, seguimos 0-0. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Rodríguez. La va a cobrar. Sí, la posición también es buena.
intenta despejar. Thiago Maya. Rodrigo Caio. Pedro. Suárez. Buen trabajo por la derecha, ¿y ahora qué? Despega a toda velocidad por el lado derecho. Suárez. Claramente es un experto en no despegarse de su marca y nunca se muestra tímido a la hora crítica. A estos defensivos les están poniendo una lección, una clase, un baile realmente asqueroso. La controla Álvaro Fidalgo. Tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Bueno, tal vez no sea el mejor de los escenarios para las emociones, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un partido de alto nivel, sobre todo en el aspecto defensivo, ya que ambos equipos salieron indemnes de un encuentro muy cerrado, 0-0 al descanso. Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido muy bien los ataques del rival. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0-0. Una vez más a jugar. Club América. Juega bien, con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades será un mundo de diferencia. Se las arregló para hacerlo muy mal. Suárez. Es una buena carrera por la derecha. ¿A dónde llegarán? Mateusinho. Rodrigo Caio. Bruno Enrique. Ayrton. Mostró un buen juego de pies. Quiere superar a la defensa. Va cruzado hacia el centro. Y no quiere comprometerse con el balón. Álvaro Fidalgo. Quiñones. Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. Hizo bien en despejar, estaba bajo mucha presión. Jonathan Dos Santos. Le mete. Eso es falta y tiro libre. Rodrigo Caio. Ya llevamos más de dos tercios de partido y seguimos sin alegría de la vida. ¿Qué es el gol? Esto se llama magia, señores. Igor Lichnowsky. La controla Fuentes. La cantidad Rodríguez. De espectadores de este partido. Buena carrera por la izquierda. Sacarán provecho. Mateusinho hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Mateusinho. Lo obligan a retroceder. Ayrton. Un juego apretado y antiguo este, ¿eh? Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora.
Vamos 0-0 y con pocos intentos de gol porque están jugando muy defensivos, pero todavía no es el final. Hay mucha energía en el campo y podrían darle la vuelta. Quiñones vio la pelota desde atrás y fue tras ella, pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. Thiago Maya. Everton Ribeiro. Rodríguez. No, no va a llegar esa bola. Everton Ribeiro. Álvaro Fidalgo. Sí, jugó a lo seguro. Lo recuperó casi de inmediato. La juega hacia el extremo. Demasiado para el defensor. El centro fue para el defensa que despejó a córner. Cambio en el América. Número y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Número 31. Número 7. Entran. Arriba de puños el guardameta. Número 26. Número 14. A pesar de todo, el nivel de intensidad se ha mantenido igual. Se ve que ambos quieren el triunfo. Bruno Henrique. Ayrton. Vitinho. Álvaro Fidalgo. Atención que está en zona peligrosa. Le pega desde ahí. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Busca a su delantero. Qué bien la paró. Rodrigo Caio va hacia el extremo izquierdo. Linda pelota, qué bien lo vio. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Hay que echarle más ganas, que no se les olvide que tienen el tiempo contado para anotar. Progreso aceptable por la izquierda. Dos Santos. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! Dejen claro la defensa que no habrá problemas. Esta... Tres pitidos del silbato y todo termina. Este partido se va a penales. Si los entrenadores fueran honestos, te dirán que lo mejor es no llegar a esta instancia. Pero es que necesitamos a un ganador. No queda más que reunir a sus jugadores y hacer que se enfoquen. Boletín informativo del Departamento de Policía. Final del regional. Tiempo reglamentario con empate en el marcador. Así que el partido se decidirá en los penaltis. Lo que tiene que hacer es empezar con buen pie en esta tanda de penales. Martín se prepara para tirar el primero. ¡El disparo! Definió como los que saben. Gabigol sigue ahora. El portero lo atajó. Atajó el penal. Si lo consigue, tendrá dos goles de ventaja. ¡Espléndida atajada del guardameta! ¡Detuvo el penal! Este hombre fue más listo que el delantero. Es como si el portero hubiera sabido exactamente a dónde iba a tirar. ¡Gol! Ha definido muy bien. Acaba de poner esto 1-1. Y aquí el tercer cobrador. ¡El guardameta lo detuvo! ¡Atajó el penal! Es el momento de que el capitán, señor García, demuestre su valentía y asuma como siempre la responsabilidad. ¡Gol! El
portero se fue al otro lado. Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero, que no salió ni en la foto. Paradón tremendo, muy bien el guardameta. El muchacho no golpea nada mal la pelota, pero el máximo mérito es del portero. Puede ser el último penal, señor García. El de la victoria. Imagínese la cara del técnico. Brillante, tenía que pararlo y lo hizo. El penal no estuvo muy bien tirado, pero aún así no podemos quitarle los grandes méritos al portero. Con mucha calma coloca el balón sobre sus espaldas, recae el destino de Álvaro Fidalgo. No es por aguar la fiesta, pero si fallan, doctor, se van. Impresionante, metió los guantes, el destino está sellado. Llegaron hasta el final solo para ver sus esfuerzos convertidos en cenizas. Les tomó 3 horas y media llegar hasta ahí y todo terminó con un solo tiro. No es nada gracioso para el que vaya a perder, pero así se vive la emoción de los penales. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches a nombre del señor García. Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Feliz de compartir contigo, mi Cristian. Un auto azul estacionado en la salida principal del estadio. El auto está a punto de ser remolcado. Preséntese, por favor.